¿Qué tal, amigos guitarreros? Estamos una vez más en Reverbs en Español. Después de una parada técnica de un tiempecillo por Navidades y todo eso que conlleva, pues vuelvo aquí a la carga otra vez con más Reverbs. En esta ocasión vuelvo a traer una Reverb de los aclamados Musics Productive. Muchas gracias por dejarme tantos pedales y tantas cosas guays, cómo no. Y en esta ocasión os traigo un pedal que... Bueno, pedal no, una pedalera que siempre he tenido ganas de probar desde que salió al mercado y os hablo ni más ni menos que de la Boss GT1 que tengo aquí casualmente. Y esta es. Aquí viene en esta cajita. Cajita. Y os la enseño ya con la típica unboxing como hago viniendo en todos los vídeos. La caja ya veis, no es precisamente pequeña. La abres y según la abres pues... Lo típico, te encuentras con las instrucciones y demás. No las puedo abrir porque vienen pegadas y luego. Y no quiero abrirlas. Esto ya que lo abra desde la tienda o quien sea, no es jurisdicción mía. También te viene con dos pilas alcalinas porque, ya lo digo, la pedalera también funciona a pilas. Así que eso es un pro bastante bueno tener en cuenta, porque en cierta ocasión yo me puse con un amplificador de estos pequeñitos portátiles y me fui a tocar por la calle. La distorsión que trae de serie un amplificador de eso es pues un cagao. ¿Qué pasa? Que puedes llevar una mochila cuando estés tocando con la guitarra por la calle y en la mochila te guardas una pedalera de este tipo que vaya a pilas y le metes la distorsión de esto y eres el amo, porque vas tocando y te dice la gente, ¿cómo suena ese cacharrito? Claro, ¿cómo suena? Porque llevas la pedalera detrás. Pero eso nadie lo sabe y funciona a pilas, así que eso es bueno. Va así puesta, esto no se mueve ni hace nada. Con sus cacharritos estos para que no se mueva. Le quito por un lado, le quito por el otro. Viene esta bolsita. Y pa, 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 pam, pam, pam. Aquí le tenemos la pedalera. Esta es la pedalera. De un tamaño que no es pequeño. La primera vez que la vi, no sé por qué en los vídeos me da la sensación que era mucho más grande. Pero aún así, este tamaño es más que correcto para poder llevártela a ensayos, a practicar por ahí, hacer el experimento este que os he dicho, de guardarla en una mochila y tocar con un amplificador portátil. Y yo la veo de tamaño muy correcta. En cuanto a construcción, lo mismo. Esto es como de metal, no sé qué metal es, aluminio o cualquier otra cosa que sea. El pedal sí es de plástico. Y esto también es de plástico, pero... Y los botones son todos de plástico también. Luego, en cuanto a presentación y demás, está muy, muy bien hecha. A mí me gustan mucho los botones. Estos tienen robustez. Y luego, el pedal también hace su fuerza. No es muy suave de accionar, pero tampoco... No me gusta tampoco que sean demasiado suaves cuando es un pedal de expresión, porque en cuanto la mueves un poco ya difiere demasiado. Así que si con que haga fuerza me vale. Estos cuadraditos de aquí se iluminan. La pantalla viene con las letras muy bien hechas. Se entiende todo muy bien. Y todo se lee genial. Y cada botoncito de estos tiene aquí en esta esquinita una luz que te indica si está activado o no está activado. ¿Qué más? Las entradas que tiene. Tiene todas estas. Input, auxiliar. Phones iba a decir. Auriculares. Output de izquierda a derecha. Para poner otro pedal de expresión o lo que quieras. Y USB, importantísimo en un pedal de este tipo porque te da la vida. Puede conectar las cosas, no tiene que conectarlo por línea. Lo conecta directamente USB y le saca ya el sonidazo guapo. Y la alimentación, ¿vale?
Pues básicamente esto es el pedal así a grandes rasgos. Os leo sus características que las tengo aquí en mi mini chuleta. Amp modeling con afinador, como no. Las entradas ya os las he dicho, las de jack 6,3 para guitarra y 3,5 entrada auxiliar. Salidas de auriculares y line out con USB. Memoria de 99 por el fabricante y 99 por el usuario. Medidas 305 por 152 por 56 milímetros. Peso 1,3 kilos. Alimentación 9 voltios y funciona con 4 pilas AA. En cuanto a eso, yo creo que queda claro. El detalle importante, ¿cómo suena este cacharro? Thank you.
Os habré puesto aquí pruebas de sonidos y demás para que os hagáis un poco la idea de qué tiene. En cuanto a lo que tiene, este tipo de pedales tiene mucho de marcianadas. Con marcianadas quiero decir efectos que normalmente no suenan en canciones constantemente, suelen ser a lo mejor para un trozo o lo que sea. Destaca mucho en esos sonidos porque están bien hechos. A mí me gusta que tengan cosas de esas. Luego, en cuanto a distorsiones, esto no es analógico. Ya tenéis que saber que es modeling y ya sabéis lo que puede ofrecer o no ofrecer. No es ese sonido que vais a conseguir. Tampoco es una pedalera de gama alta. Pues yo veo que está muy bien enfocada para gente más amateur. Si yo cuando hubiera empezado hubiera tenido esta pedalera, vamos, hubiera dado saltos de alegría. Pero no la he tenido. Hasta que me pude comprar mi Zoom G2.1, que fue una maravilla. La he disfrutado mucho, la tengo todavía ahí. No sé si ni siquiera funciona o no. Pero le he metido muchos viajes y aguanta muy bien y ha sido una pasada. Y esta pedalera, vamos, me hubiera encantado tener, sobre todo para la pantallita, que te lo explica muy bien todo. Puedes entrar en muchas opciones dentro, sobre todo en las salidas, que es lo que me interesa. Porque hay veces que estás tocando y te interesa como que tenga salida de monitores, amplificador, line out y demás. Y te lo deja todo configurar desde aquí. Es muy fácil de configurar, no tiene mucha, mucha historia. Que me quiero referir que no tienes que ser técnico para saber preparar bien la pedalera en cuanto a sonido. Luego tiene aquí lo típico para editar y demás estos botones. FX1, un efecto 1 compresor. Overdrive distorsión. Preamp. El efecto 2 o modeling. Tal y tal. Delay. Reverb. Y para editar las memorias. Luego para entrar o salir. Esto ya es dentro de las opciones. El menú. Y catapín, catapán. Esto es para subir un canal para arriba. Este uno para abajo. Y este pedal es para activar. Si quieres activar o no la pedalera. Porque normalmente de serie, en casi todos los efectos que trae, viene para subir y bajar el volumen, que está bien. Pero puedes activarle y le activas el sonido que lo hayas activado con estos dos botones. Tiene un montón de cosas que yo la veo muy, muy, muy a tener en cuenta si no tienes mucho presupuesto, te gustaría tener una pedalera y no tener 200 pedales porque es que van a valer una pasta, ya te lo digo. Eso sí, tampoco viene con el cable de alimentación. Tenerlo en cuenta porque lo vais a tener que comprar, son 12 o 15 euros lo que creo que vale. No se alimenta por USB como otras pedaleras que he podido probar. Hay una cosa que me fue curiosa también, que no tiene botón de on. Si lo veis, no puede on y off. Se activa cuando pones el cable de in de la guitarra, es cuando se activa el pedal y ya se enciende. Si no le pones el cable de la guitarra, el de in, no funciona, no hace nada. A grandes rasgos, eso. Yo me ha gustado mucho. Me ha parecido bastante bien. Me vais a decir que esto no es una Linex, iba a decir. La pedalera esta que probé de Line 6, ni un cacharro de esos. Esto cuesta menos de 200 euros o sobre 200 euros. No puedes compararlo con un cacharro que te va a valer 1000 y pico euros. Porque es tontería. O no tiene la misma distorsión que este pedal. Que ese pedal solo hace un efecto y ese mismo pedal vale a lo mejor 200 euros. Hay que pensarlo un poco con claridad. Para lo que es. Para lo que está enfocado y para lo que va a servir, es una pedalera, vamos, perfecta. Ya te digo, si tienes el dinero que vale, comprarla, chavales, o probarla primero, porque os va a encantar. Y yo creo que está todo dicho de ella. Lo que os recomiendo ahora es que entréis en los links que os ponga, en la página web oficial de Music Productive, porque si la vais a comprar, comprársela a ellos, no a nadie más. Que os la ponen en 2 o 3 días con un UPS en casa, por lo menos aquí a España no tarda nada, en 2 días, 3 está. Y qué más, entrar, bueno, suscribiros, like, comentarios para ver qué os parece, si la tenéis, no la tenéis, os gustaría comprarla y todo eso. Y cualquier pregunta que queráis hacerme, pues ya sabéis, sois libres de escribirme cuanto queráis. Y nada más, que espero que os haya gustado. Estar atentos a próximas reviews y ya sabéis dónde tenéis que encontrarme. En reviews en español. Nos vemos, chavales.